Buenas. Bueno, aquí estoy otra vez para contaros un poquito más de eso que hemos llamado historia de la danza y que va mucho más allá de lo que dicen los libros, que es una historia que construimos nosotras, todas las personas, bailando con el cuerpo y bailando con la mente, que también se baila, pensando y conociendo. Bueno, pues hoy os traigo la danza de una compañía que se llama Le Ballet C de la B, son de Bélgica y el coreógrafo se llama Alain Platel. Y os lo traigo porque hay una cosa en danza que a mí me parece súper, súper importante, que es la sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué es la sorpresa? ¿Os gustan las sorpresas? Bueno, depende, hay sorpresas buenas y sorpresas malas. Pero cuando uno está bailando y de repente hace algo que no había hecho antes, ahí hay sorpresa. ¿Y a vosotras os ha pasado? ¿A que sí? A mí me pasa a veces y otras veces intento que me pase, hago que me pase. Entonces hay que estar siempre buscando la sorpresa. ¿Y cómo podemos sorprendernos? Pues cuando uno está haciendo algo y se nota que está un poco aburrido, que empieza a cansarse de repetir siempre lo mismo, pues por ejemplo, yo ahora no, casi, no sé si me estáis escuchando. ¿Me estáis escuchando? Bueno, sorpresa, sorpresa. La sorpresa, no podemos estar siempre sorprendiéndonos, pero de vez en cuando, cuando nos notemos que estamos bailando muy igual todo el rato, pues nos podemos sorprender. Entonces, para mí, Alain Platel es uno de los maestros de las sorpresas en la creación de danza. Ahí va. Y dentro de las sorpresas, al bailar, el espacio y cómo nos sintamos en el espacio en el que estamos bailando es muy importante, ¿verdad? Bueno, pues ahora os voy a dejar con un bailarín que se llama Peter Hasko, que también es un experto en las sorpresas dentro de la danza y baila en un espacio que no es un escenario. Vamos a verlo. Ahí va. Nosotras somos expertas, ¿verdad?, en bailar en sitios que no son salas de danza. Estamos acostumbradas a bailar en otros espacios y sabemos que se puede. Por ejemplo, ahora, ¿no? Estamos bailando en nuestras casas, estamos bailando en nuestras residencias, estamos bailando en nuestros centros ocupacionales y, bueno, pues se puede, sí se puede, claro que se puede y lo estamos haciendo.
y por tanto estamos haciendo historia, también nosotras.